Google, carpet, YouTube. 7 minutos y 51 segundos, barra de... No, no es igual. ¿Dónde voy a ser muy chido? Ocultar con falsa... No voy a hablar bien alto. Falsa y de... Ocultar... ¿Y tú? Algún día vas a estar en muchos lados. Solo que todavía no te das cuenta. Y claro que yo te voy a ayudar en todo. ¿Cómo está mi chulo? ¿Cómo está la más hermosa que han visto mis ojos? Bien. A ver qué día te vas a dignar a ver a tu mujer. ¿O qué? ¿No te gusta estar con ella o qué? Ah, pues cómo no, mi amor. Nomás que ha habido un chorro de chamba, pues ya sabes. De hecho, le acabo de mandar a tu jefe 2 trocas y unas de combustible. Después tengo que ver unos clientes por ahí que tengo, unos gringos. Hago un business con ellos y ya, ya con eso terminé el día. ¿Eso significa que no te voy a ver? Sí, 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 mi amor. En la nochecilla paso por ahí, te doy unos besos, unos arrumacos ahí para que no me extrañe. ¿Cómo ves? Está bueno, pues. ¡Ay! Eso, mami, eso. ¿A qué clientes gringos tienes que ir a ver o tenemos que ir a ver? Ah, mentira, güey, una morrilla por ahí bien sabrosa. Tengo que darle mantenimiento nada más, pero usted no diga nada, compa. Pasa, gracias a mí, güey. Déjate de chingarte con la hija de don Gavino, la hija del patrón. ¿Tienes que ir regalo tanta plantita o qué? Y sí, David, ya pareces abuelito, casarme. Esa palabra me da roña, no vas a escucharla. ¿Qué decía el padrino, el Miguelón? ¿Eh? Picando de flor en flor hasta que se acabe el polen, mijo. Es lo que hay que hacer. Y no ha nacido la morra que me haga cambiar de opinión. Tranquila, Isabel, tranquila. Aquí estoy. ¿Dónde están mis hijos? Están en casa, pero ya les hablé muy temprano y les dije que se fueran para la escuela. También les dije que vas a estar bien. Pero tú sabes que si no dejas a ese hombre, vas a terminar muy mal, hija. ¿Qué estás esperando para dejarlo? 2 y 7 de... Permiso. Soy el doctor López. Solo vengo a decirte que ya puedes irte. Pero quisiera hacerte algunas recomendaciones para que te recuperes satisfactoriamente de la intervención que te hicimos. Por favor, no cargues cosas pesadas. Evita usar zapatos altos en algunos días. No ingieras bebidas alcohólicas y no fumes. ¿Qué intervención? ¿La enfermera no pasó a explicarles? No. Tuvimos que practicarte un legrado. Perdiste a tu bebé. ¿Estabas embarazada? No sabía. En el reporte de ingreso al hospital dice que sufriste una caída después de un desmayo. Pero por la traumatología que presentas para mí, a ti te pegaron, niña. No, dile quién te hizo, mija. No, díselo al doctor. No. ¿Qué pasó, eh? Despiertes, güey. Aquí estoy trabajando. No seas idiota. Te pasaste de tragos, ¿verdad? Es la segunda noche que no llegas a la casa. ¿Qué te pasa? Se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. ¿Qué se te ocurrió que hoy tienes que recoger a Elizabeth? Hoy la sueltan del hospital. Mírame. Quiero que la convenzas de que no te demande. Porque si no, nos van a quitar a los niños. Mire, al Diego no le interesan los negocios del cártel, ni Circe. Mira, José, ya me tienes el pin, huevo, flau, de verdad. Cuando tenga las pruebas en contra del pin, Diego viene sin las 3, pero con los pelos de la burra en la mano. Mientras, déjate de pin en mi tote, ¿eh? Vamos, pues. Chao, Joselito. No me digas Joselito, me llamo José, ¿estamos? A mí no me habla así, mijito. Y para mí usted es Joselito, le guste o no. Yo le voy a dar un consejo como amiga que soy. Usted debería ser como Diego, traer negocios a esta familia.
No hay problema, es que es lo único que usted sabe hacer, mijito. Debiste decírselo al doctor, mija. No. ¿De qué me va a servir, Zoraida? Imagínate que levanto una denuncia. Tú sabes perfectamente que el papá del coron es el jefe de la policía. Y la última vez que intenté hacer algo parecido, terminé peor. ¿Qué más tiene que pasar para que lo dejes? Piensa que la próxima vez puede matarte o agarrarla con tus hijos. Piensa en la Amandita y en el Ricardo, por favor, hija. Amanda, ¿cuándo va a volver mamá? Pronto, solamente fue al doctor para que le dieran una medicina especial, ¿ok? Para el desmayo. Tú sabes que mamá nos ha dicho que no es bueno decir mentiras. Y tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. A ver, Ricas, no vuelvas a repetir eso, ¿ok? ¿Están jugando a las escondidillas o qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Mamacita! ¿Me la va a hacer de emoción o qué? Falsa identidad. 6:32. ¿Qué fue, mamacita? ¡Estamos perdiendo el tiempo nomás! Cada segundo que pasa, menos gozadera. ¿Pues dónde estás? Hábleme así, hábleme colombiano. Ay, mi besito. El teléfono de la Silvia, ¿la puedo rociar? Ey, espera. Este puntito rojo, ¿qué es o qué? Ahí está. No me digas. Si esta dirección la conozco. 36 de 7. Son las bodegas donde guardamos las armas. 7:42 de 7. Hijos de su madre, Diego. Voy a ir por esa vieja. Ey, José. Oye.